Bueno, uno de los temas más importantes cuando un empresario piensa en armar una empresa tiene que ver con el rubro de los seguros. Vamos a estar hablando con gente de Integrity Seguros, bueno, y su exponente local ahora en Olavarría. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo viene esta ronda de negocios? La verdad que espectacular, muy buena, superó nuestras expectativas y bueno, vemos la zona y la región con mucha, con mucho potencial y bueno, con nuestro representante Cristian estamos ya trabajando concretamente con algunas empresas y ya hemos hecho varios acuerdos. Bueno, Cristian, muy importante el tema de traer una empresa innovadora como Integrity que está creciendo en el mercado y bueno, haciéndole punta en Olavarría. Absolutamente, los estamos acompañando a ellos. Surge en el mercado local y zonal una necesidad de parte del sector empresario y emprendedor en general de tener una cobertura hecha a medida, digamos con un asesoramiento cada vez más profesional se solicita. Estamos con un empresariado que entiende quizá los riesgos que toma, pero no quiere sorpresas en cuanto al asesoramiento en materias de seguros. Es decir, toma la cobertura que realmente necesita y a eso nos dedicamos nosotros. Estamos en una etapa, digamos, de un asesoramiento lo más profesional posible, muy destinado a otorgar coberturas en los grandes riesgos industriales y técnicos y asesorando también en toda la nueva etapa que muchos empresarios nos han contado y acá en la ronda de negocios, por ejemplo, de lo que es el comercio exterior, donde Olavarría va a ser punta en la zona, es un referente. Nos interesa acompañarlos a todos. Integrity es una compañía que tiene un sector muy especializado de comercio exterior, que trabaja realmente muy bien. Ya hay muchos proyectos que están cerrándose con diferentes empresas en el parque industrial nuestro. Así que bueno, en definitiva, muy contento con esta nueva etapa. Algo que habla Cristian y bueno, uno también como productor de seguros, uno lo tiene claro, es el tema del asesoramiento, ¿no? Las empresas de seguros necesitan la gente especializada, en este caso los productores de seguros para asesorar, y porque son los que conocen al cliente, son los que de alguna manera vienen a ser los sacerdotes de cada empresario, donde cada empresario le viene a contar la necesidad real y no mal asegurarlos, ni de más ni de menos, ¿no? A la hora de contratar un seguro, yo digo, no hay que hacerlo por teléfono, sino llamar al productor asesor de seguros y poder trabajar en el mano a mano con todo lo que brinda la empresa. Contar un poquito a la gente qué ventajas comparativas tiene tu empresa con respecto a las demás. Perfecto. Nosotros, bueno, es como decís, y es un honor para nosotros trabajar con Cristian acá en forma zonal, y el tema donde nos queremos especializar es en coberturas para riesgos industriales. Llámese comercio exterior, todo lo que es transporte de carga internacional, también carga terrestre, en todo lo que es la distribución de mercadería de manera local. Todo lo que es logística local. Atención, las empresas logísticas, tenemos muchas empresas logísticas que están y algunas que se están proyectando para venir a Olavarría, ¿no? Es un tema importantísimo, el tema de asegurar la mercadería, ¿no? Y aquel empresario que manda también su encomienda o su mercadería, tenerla toda asegurada, no es un tema menor. Correcto. Tenemos mucha experiencia en esa área y asesoramos a los clientes desde el punto de origen hasta el depósito final. Hay como un preconcepto, a veces se toman coberturas en el extranjero y bueno, realmente nosotros con las coberturas locales podemos inclusive mejorar condiciones del exterior. Después tenemos muy buenas coberturas en lo que es todo riesgo operativo para lo que es la planta propiamente dicha, desde la concepción de la planta hasta que está en el proceso. Y ahí hacen un estudio, perdóname, yo te voy interrumpiendo porque la gente quiere ir sabiendo, van a cada planta y cada planta es un zapato a medida, como decimos. Cada planta tiene necesidades y demandas específicas que a veces muchos productores no tienen idea porque no se especializaron en la parte industrial. Correcto. Y para nosotros también, o sea, hay un mercado internacional, nosotros trabajamos con varias reaseguradoras y en cada actividad vamos viendo los nichos y vamos adaptándonos a las necesidades de cada actividad. Lo que es flota de vehículos, flota de automotores, de camiones, también vemos con mucha perspectiva y tuvimos que adaptar nuestro producto a la zona. Y lo que es el seguro de caución, que también preveemos que va a haber mucha necesidad en esa área. Y bueno, tenemos todo como para poder absorber toda la demanda que pueda ir surgiendo en el inmediato.
Hablaste de seguro de caución y se viene un tema de obra pública muy interesante en la zona, con más de 20.000 millones que están aportando por parte del gobierno para obras de infraestructura. Y bueno, las empresas van a tener que hacer su seguro de caución, ¿no? Esto le asegura al gobierno que terminan la obra y bueno, para eso está también el productor de seguros. Muy pocas veces promocionado el seguro de caución. Correcto. Y bueno, tenemos un especialista. O sea, si bien nosotros tenemos un área exclusiva por lo que es caución, muy aceitada, sobre todo en los tiempos, que es una de las necesidades que genera ese producto en particular, pero teniéndolo a Cristian, es nuestra cara visible acá y la atención es personalizada y muy rápida, muy, muy dinámica. Creo yo que ese es el servicio diferencial que también vamos a tener en ese rubro. Bueno, Cristian, ¿cómo ves la ronda de negocios? Excelente, maravilloso, un emprendimiento moderno, ágil, muy bueno, muy dinámico. Tendría que haber dos o tres por año. Absolutamente, nos facilita un montón a quienes nos interesa promover distintos emprendimientos y negocios. Absolutamente, una muy buena iniciativa. Felicito al gobierno municipal y a las demás autoridades provinciales que están hoy acá, porque realmente esto es muy ágil, está muy adaptado a los tiempos que corren. Y el contacto que genera es realmente un muy buen contacto, de muy buena calidad, y realmente agradecemos y agradezco en particular que nos hayan tenido en cuenta a la hora de invitarnos, porque para nosotros es muy importante y creemos que podemos ofrecer realmente cosas que son interesantes a todo el sector técnico-industrial que está hoy presente acá, ¿no? Cristian, sabemos de tu labor, felicitaciones por estar en la ciudad. Creemos que es importante que los empresarios a la hora de tomar riesgos tomen los menos necesarios, y para eso están los seguros, las diferentes compañías que se especializan en diferentes ramos. Bueno, en este caso una compañía nueva que está haciendo pie en la ciudad de Olavarría, junto con Cristian, que seguís en la avenida Colón, ¿no? Colón, exactamente, 3928, Ética Comercial. Aprovecho para saludar a todas las empresas clientes, gracias a Dios son cada vez más. A todos muchas gracias, por supuesto. Gracias por confiar en nosotros en todos los aspectos de distintos tipos de seguros. Los de riesgo de trabajo, su flota, sus unidades, su personal, que es lo más sagrado. Les agradecemos a todos. Invitamos a que nos conozcan, quienes todavía no tienen nuestro servicio, que nos conozcan. Podemos hacer realmente algo muy interesante, un vínculo, una relación comercial duradera por sobre todas las cosas. Esto es lo bueno, no solamente del productor de seguros, sino que Cristian es muy buen vendedor, ¿eh? Así que es bueno para la compañía. Bueno, seguimos ustedes, estamos en esta ronda de negocios en la ciudad de Olavarría 2016, gente de Azul, de Tandil, gente de Buenos Aires, compañías que han venido y que ven también el potencial que está teniendo el centro de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a que va a ser la explotación minera. Y atención a aquellos empresarios que están mal asegurados, cada tanto conviene agarrar las pólizas, esas que ustedes guardan y que no saben qué es lo que dice, empezar a leer, dársela al productor, sentarse, hay que tomarse tiempo, una horita, y empezar a rever cada una de las pólizas, porque al momento que pasan los siniestros, muchos piensan por qué no lo hicieron antes, ¿eh? Así que, bueno, seguimos con ustedes.